con todas sus autoridades, con la bancada del partido, con los alcaldes, para tomar una decisión con mucha sabiduría, si asistíamos a la convocatoria de un diálogo. Así lo miramos, como un diálogo. El Partido Nacional, entonces, de forma unánime, ha decidido atender el llamado que busca unir las fuerzas alrededor de una lucha dentro de la ley por las verdaderas hondureños, por lo cual el partido no mira esta convocatoria como un llamado a hacer una alianza electoral. Es decir, el partido tiene sus propios candidatos que van a ir a comicios internos y después a los comicios generales, y entendemos que el llamado es por una preocupación legítima que también tiene el partido, que los hondureños hoy estamos padeciendo de una de las mayores crisis de todos los tiempos en temas de desempleo, inseguridad, de un inalcanzable costo de la canasta básica. Existe una verdadera confrontación social que no puede seguir existiendo, una división de la familia hondureña que no puede seguir existiendo y una franca violación al Estado de Derecho. Aquí eligieron una junta directiva ilegal de un poder del Estado y nadie dice y nadie hace nada. Aquí derogaron decretos sin cumplir los procedimientos para su derogación y nadie dice y nadie hace nada. Aquí aprobaron decretos sin cumplir los procedimientos de establecer una ley y es una ley ilegal y nadie dice nada. Entonces, así se van a quedar por 12 años y entonces nadie va a decir nada. No podemos quedarnos callados, no podemos dejar de ser irresponsables. Creo que existe una legítima preocupación del pueblo hondureño en general, no de la clase política, porque la verdad es que los hondureños están cansados de los políticos, pero también no podemos permitir que a su manera libre quiera controlar este país, porque no es posible cuando realmente hay problemas serios de inseguridad, de hambre, de falta de medicamentos en la salud pública, de que la gente quiere ir a una consulta médica y lo que hay ahí son tomas. Entonces, por eso estamos acudiendo al llamado, que es un llamado legítimo y que no solo es entre el Partido Salvador de Honduras, Partido Nacional. Estoy seguro que ahí va a llegar gente de otros partidos políticos, gente de sociedad civil. Pusimos las condicionantes que también sean convocadas las iglesias en el respeto a los valores de la vida, de la familia. Y de ahí, pues, sacar algo que nos permita construir una mejor Honduras y que nuestra única causa es eso, es Honduras y su pueblo. Sí, abogado Madison, ¿es esta reunión que se está convocando para mañana el inicio también de una plataforma en la cual se abordarán otros temas de país? Ejemplo, la elección del fiscal general de la República. ¿Como organizaciones políticas tendrán planteamiento desde la misma lo que está pasando ahora mismo con manifestaciones que están a la orden del día, como miramos lo que sucede en la máxima casa de estudios que hoy se ha vuelto a tomar y se habla de manifestación indefinida, lo que ocurre en Choluteca y todo este clima de confrontación que se está generando a nivel de país? ¿Cuál es el abordaje que buscan desde esta trinchera? Pues primero, Rosendo, yo creo que no todo se puede a la fuerza. Ya basta. Ya estamos cansados de que todos lo quieran hacer a la fuerza. Si se aprovecharon legítimamente o ilegítimamente de la popularidad de Nasralla para llegar al poder, porque no puedo dejar de reconocer como presidente del partido más grande que existe en el país y el partido más grande en oposición, que fue precisamente Nasralla quien le da la victoria a los que hoy gobiernan, que los que hoy gobiernan hagan las cosas a la fuerza, a su voluntad, sin respeto al Estado de Derecho, y con una falta de preocupación por los legítimos problemas que deben de preocuparse y que el gobierno todavía puede encauzar
un arreglo por la paz de Honduras, por los medicamentos, porque exista seguridad, porque exista buena educación, porque haya inversión. No existe inversión en el país, la inversión se está yendo. Pregúntele a la banca, hay fuga de capitales, porque nos están conduciendo a una Venezuela, nos están conduciendo a una Nicaragua, donde aquí van a acabar con la oposición, van a gobernar ellos solos y no van a haber elecciones y no va a haber democracia y no va a haber libertad. Y eso, pues la oposición es la encargada de detener a los que hoy gobiernan. Y creo firmemente que Nasralla tiene que dar un paso al costado de renunciar a su designatura presidencial, porque no puede ser juez y parte sobre los temas que hoy le importan al pueblo hondureño, y prácticamente no puede estar traicionando a los que le depositaron su confianza y su voto para que libre hoy gobernar este país. Perfecto, gracias, abogado. Muchas gracias, Rosendo, y a todos los amigos que están ahí, al pueblo hondureño sobre todo. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez.